Estamos ante los 4,3 kilómetros de curvas del circuito húngaro, donde reina el silencio en estos momentos. Silencio que está a punto de romperse en el húngaro ring en cuanto se ponga en marcha la clasificación del sábado. La primera sesión va a durar 15 minutos, tras los cuales sabremos quiénes se van a situar en los últimos 6 puestos de la parrilla y quiénes pasarán a la segunda sesión. Antonio Lucci registra el mejor tiempo en el primer sector. Cristian Albers es el más rápido en el primer sector. Los siguientes pilotos están haciendo ahora una vuelta rápida. Nick Heyfield, Jacques Villeneuve, Cristian Albers, Thiago Monteiro. Heyfield registra el mejor tiempo en el primer sector. Nick Heyfield registra el mejor tiempo en el segundo sector. Coulthard es el más rápido en el segundo sector. Ralf Schumacher es ahora el piloto más rápido en el segundo sector. En unos momentos continuaremos con la tercera sesión de la clasificación. Al término de la segunda sesión, nos hemos quedado con solo 10 pilotos. En esta sesión se decidirá el orden de salida que ocuparán. Los tiempos anteriores se descartan y empieza una reñida lucha para intentar ganar la codiciada pole. El primero en entrar en el circuito para hacer su marca en la tercera sesión es Nico Rosberg.
Michael Schumacher es el que más rápido ha ido en el primer sector. Michael Schumacher es el más rápido en el segundo sector. Kimi Raikkonen registra el mejor tiempo en el segundo sector. Mark Webber es el más rápido en el primer sector. Mark Webber es el más rápido en el segundo sector. Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Michael Schumacher, Jarno Trulli, Nico Rosberg. Están corriendo en este momento. Los resultados no se harán esperar. Webber es el más rápido en el primer sector. Webber es el más rápido en el segundo sector. Jarno Trulli registra el mejor tiempo en el primer sector. Jarno Trulli registra el mejor tiempo en el segundo sector.
Mark Webber, Michael Schumacher, Ralf Schumacher. Están corriendo en este momento. Los resultados no se harán esperar. Bueno, pues la cosa ha quedado así. El orden de parrilla del puesto décimo a la pole es el siguiente. Qué entretenida ha resultado ser la clasificación de hoy. Solo me queda decir que les veo mañana en el Gran Premio, que seguramente estará, como siempre, cargado de acción y de emoción. Nos encontramos en la bella e histórica ciudad de Budapest, y más concretamente en el circuito de Ungaroring, donde se celebra el Gran Premio de Hungría. En 1986, el Gran Premio de Hungría hizo historia por ser la primera carrera de Fórmula 1 que se corrió detrás del telón de acero. Ungaroring tiene el trazado más estrecho del calendario de Fórmula 1, aparte del de Mónaco. Adelantar aquí es muy difícil, por lo que una buena clasificación es crucial. Las condiciones meteorológicas hoy aquí son prácticamente perfectas. Es probable que veamos unos tiempos de vuelta muy competitivos en esta carrera. En la pasada edición de este Gran Premio, Kimi Raikkonen fue el hombre de la carrera. Ganó con un tiempo total de 1 hora 37 minutos y 25 segundos. Michael Schumacher acabó segundo y su hermano Ralf tercero. Michael Schumacher partió de la pole position por primera vez en la temporada, aunque Raikkonen obtuvo la vuelta rápida con un tiempo de 1 minuto 21 segundos 219 milésimas. Se produjeron 5 abandonos. Además, Christian Albers terminó sin clasificarse. Villeneuve chocó con Christian Klien a mitad de la primera vuelta. Villeneuve pudo continuar, aunque se retiró finalmente en el último tercio de la carrera, mientras que Klien tuvo que abandonar inmediatamente. Además, en la primera vuelta, Alonso y Ralf Schumacher chocaron, por lo que el primero perdió el alerón delantero. Los restos del coche se cruzaron en el camino de Coulthard, que a su vez perdió la rueda delantera derecha y abandonó la carrera. Fue una primera vuelta impresionante. Faltan pocos segundos para que dé comienzo y ya se nota la tensión en el aire. ¡Allá van! Muy bien, estás ahora mismo en primera posición. No te descontroles mientras tus neumáticos estén de forma. Espera hasta que se muestren verdes, momento en el que tu tracción será óptima.
conseguido un tiempo excelente en el tercer sector. ¡Sigue así! Ha realizado el mejor tiempo de vuelta.
Bristol. Extrema la precaución en los sectores primero y tercero. Han sacado las banderas amarillas. Base en cabeza, conserva la posición. ¡Lo conseguiste! ¡Esta es una victoria decisiva para ti! ¡Has obtenido la máxima puntuación en este gran premio! ¡Giancarlo Fisichella acabará la carrera en segunda posición! ¡Ha concluido la decimotercera carrera de la temporada! ¡Parece que algunos no han tenido mucha suerte! ¡Pero lo que no ha faltado una vez más ha sido el espectáculo! Ahora ha llegado el momento de hacer un descanso más largo para que equipos y pilotos puedan pasar un poco de tiempo con la familia y los amigos antes de entrar en el tramo final de la temporada. La siguiente parada es Turquía, en el último circuito de Germantil, en las afueras de Estambul. Su célebre curva 8 no perdona a los pilotos que no están 100% concentrados. ¡Qué ganas de que empiece la acción! No se pierdan este apasionante capítulo del calendario de la Fórmula 1 dentro de 3 semanas en el lugar donde se encuentran Oriente y Occidente. ¡Hasta pronto! Okay.